más de, no, hasta dice, oh, mi María, llena de gracia, bien con todo eso. Oh, benedetta, mi prima carne dice. Eso es muy importante, porque si no pierde el sentido, esto no es cantado. Y, muy importante, después me gustó, igual en esta área, no es una área verista. Entonces le pones un poco de verismo, ustedes saben lo que es el verismo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Quién contesta? ¿Le pones un poco de luz en la sala? ¿Puede ser? ¿Quién me contesta de lo que es el verismo o el estilo? Ok, bueno, entonces, bien, vamos. Exacto, y en el estilo de la voz, por ejemplo, cuando ella hace en un área que es muy plena, pero muy tranqui, hay un solo momento que es ese. El verismo es un poco cuando haces cualquier cosa. ¿Viste esas cosas así? Eso sería Puccini, no es Verdi. Entonces yo necesito la dulzura de tu voz para hacer eso. No hay necesidad de hacer grandes. Y el solo coso que tienes marcado, prega per chi sotto, pero no es verismo. Prega per chi sotto ta ta, pero porque acá de la interpretación del soplo, ¿entendés? Y en el final del área, ahí es muy importante. Porque en esta preguera, que se supone que es la continuidad de un área sumamente dramática, eso viene como algo agregado, que es una preguera que es completamente sacada del contexto del área. Entonces, por eso empieza el final de eso, todo el mundo lo espera. Es decir, cualquier cantante empieza con esa, pero todo el mundo está esperando el final. Con lo recitativo y con el final. Lo que cantas en el medio es muy bello, pero no es lo que te hace valer. Entonces, quiero que hagas de nuevo el final. ¿Me puedes tocar? Vamos a ver acá. A ver, perdón.
AB. Tenés que decir el AB. No me hagas amén. Okay. Jamás. Okay. Amén. ¿Sí? Okay. Y pianísimo. Nada para mí. Para, digamos, como en general se tiene que cantar esa área. Creyendo. Para impresionar, para la gente que realmente conoce esta obra, el tour de force, como se dice, acá se entiende el tour de force, el logro grande para terminar esta área es hacer. Es difícil.